La hispanidad, el día de la hispanidad. ¿Y qué es la hispanidad? Pues para mí la hispanidad es una invencible voluntad de ser. No de meramente existir, sino precisamente de ser. De ir haciendo tu obra poco a poco, de querer aprender, unas ganas desmesuradas de conocer, aprender, abarcarlo todo. Intentar por lo menos abarcarlo todo. Como ven, mucho tiene mi noción de la hispanidad del Renacimiento, de los cronistas, los que he estudiado tanto. Este ímpetu se refleja, por ejemplo, en las estrofas de Lope de Vega: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde, animoso, no hallar fuera del bien centro ni reposo. O, por ejemplo, como dice actualmente el seguidor de su tradición poética, de la poesía popular, Zetangana, pues es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. Es una vorágine de la vitalidad que nos aporta a la vida cotidiana. Es querer ponerte el mundo por montera y abarcar lo inabarcable. La hispanidad es algo que te invita, te atrae, te subyuga con su belleza o con su cruda realidad. He aquí donde está la noble España, por cabeza de Europa reputada, en cuyo señorío y gloria extraña la fatal rueda vueltas tiene dadas. Pero nunca podrá, con fuerza humana, la inconstante fortuna hacerle nada, que no ceda la fuerza y osadía de los guerreros pechos que en sí cría. Y esta es la versión, por así decir, de Camoes, porque al fin y al cabo todos pertenecemos a la res hispánica, a esta cosa, a esta esencia que llevamos dentro. Y podría destacar también, creo que es muy importante, la hispanidad tiene carácter voluntario. Y por algo rey Carlos I, por ejemplo, que vino a la península sin hablar apenas una palabra de español, en 1538 pronunció un discurso ante el Papa Pablo III en español con apenas algunos apuntes. Entonces, negándose a hablar cualquier otra lengua, él asumió su destino y asumió la tradición de sus abuelos, de Isabel y Fernando. No podemos olvidar que hubo indígenas que se proclamaban españoles o españoles que se proclamaban indígenas. Por eso insisto en este carácter voluntario, muchas veces de la hispanidad, porque no podemos olvidarnos del compañero de Jerónimo de Aguilar, que fue traductor de Hernán Cortés, que es Gonzalo Guerrero, que quedó como cacique, que optó por ser cacique de Yucatán, o Guamán Poma de Ayala, que escribió su crónica en España, en quechua españolizado o español aquechuizado, y se dirigió nada menos que directamente a Felipe II quejándose del mal gobierno. Y viendo esto, pues, ¿qué puedo decir yo? Lo que diría Carlos V: entiéndame si quiere y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, que la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda gente cristiana, que quiere decir universal.